Hola, 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 ¿cómo estás? Buenas tardes, ahí yo no tengo La imagen, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Ustedes me ven? No sé si tengo imagen. No. A ver. ¿Qué pasó acá? Denme un segundito, no sé. ¿Cómo le fue con el ejercicio del de ensamble o con los ejercicios de ensamble? No sé si tuvieron la oportunidad de practicar un poco. Yo lo estuve viendo al video porque no estuve por corte de luz, y... pero lo estuve viendo nada más. Bueno, a la clase. Eh, voy a compartir. Ah, para aclararles la. A ver, eh, estamos ahora. Eh, veo que está Brian, Nic Nicolás Espinosa y Nicolás Lazarte. Eh, la, el martes que viene, se, bueno, por lo general se, se dicta normal en el instituto. A menos que eh, la mayoría no pueda tenga inconvenientes, no sé cómo están ustedes con el tema del feriado porque el, el, la semana que viene el martes que viene es feriado de Carnaval. No sé, bueno, en el instituto las clases se dictan por lo general con total normalidad, pero está bueno preguntarle a ustedes si si tiene algún tipo de inconveniente para tratar de, de postergar, no sé si se van de viaje. Este a ver. Bueno, ahí está. Ahí creo que se ve la imagen. Eh, también estoy compartiendo pantalla. Bien. Eh... José, Fernando, Nicolás, ¿cómo están para el martes que vienes? Yo puedo. Bien. Bueno, me avisan, sí. Eh, cualquier cosita me van avisando. Y, y bueno, ya determinamos sí, yo puedo. Si es... Todo bien. Perfecto. Y bueno, la para los que son de. Salta el día ma el martes que sigue eh, también es feriado acá provincial eh, Batalla de Salta eh, ese día se va a dictar con normalidad digamos y ¿sí? ahí en ese caso no, no va a haber lugar a opción sí va a haber dictado normal eh, les dejé subido el tema de hoy sí nosotros hasta ahora vamos a la unidad 7, ¿sí? En total son 12 unidades que corresponden a, a las 12 clases del curso, ¿sí? Nosotros hasta ahora, eh, bueno, vimos, bueno, la primera clase y la interfaz, bocetos, ¿sí? y después vimos eh, cuatro clases seguidas, ¿sí? Que correspondieron a la parte de sólidos, ¿sí? Del submenú del workspace, ¿sí? Que es esto. Estas solapas que vemos acá son el submenú del workspace, ¿sí? del espacio de trabajo. Nosotros trabajamos con sólidos, ¿sí? vimos herramientas de crear, vimos herramientas de modificar, vimos ensamble la clase pasada. Este, bueno, que lo van a tener que practicar. ¿sí? Sobre todo ahora aprovechen para, para consultar lo, la, cualquier duda que tengan. Traten de hacer los ejercicios para, sobre todo, para, para tener la las dudas, sí, y poder consultar. Y con eso eh, cerramos el tema de sólidos del de Workspace, sí? Hoy empezamos con la solapa de superficie, sí? Nosotros vamos a ver este, herramientas de acá de, de superficie, de crear, y vamos a ver que hay algunas este, que parecen repetidas, extruir, revolución. Barrido, solevación, sé ¿sí? que ya son conocidas, y después tenemos superficie de contorno reglada y de fase, que serían este, herramientas que no conocemos, que desconocemos hasta ahora, ¿no es cierto? Si bien nosotros tenemos estas herramientas, de destruir, revolución, barrido y solevación, que se repiten con respecto a sólido y se aplican de manera muy similar, sí, la el resultado es absolutamente dif diferente después tenemos algunas herramientas de modificar sí que estas sí difieren bastante por ejemplo recortar anular alargar coser descoser e invertir normal sí que son las herramientas típicas de superficie. sí que por ahí este, no son tan eh, o sea no se, no se corresponden con ninguna de modificaciones de sólidos sí después si sí tenemos algunas repetidas sí pero son más herramientas este, genéricas que de superficie en particular. ¿sí? Y después, obviamente, se puede hacer ensamble de la de superficie. Eso no, no varía, no modifica en nada. Así que bueno, hoy arrancamos entonces con la nueva eh, solapa que es de superficie. ¿sí? Por lo general, para hacer cualquier tipo de diseño, se trabaja mucho en la solapa de sólido, sí, es muy frecuente trabajar en la solapa de sólido y es muy frecuente eh, que la gente que diseña básicamente se limite a este espacio de trabajo. Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta clase y la clase que viene, sí, sobre todo la clase que viene van a hacer ejercicios bastante complejos, ¿sí? Por eso está bueno que hoy día eh, prestemos bastante atención, ¿sí? Y podamos practicar bien cómo funcionan las herramientas para que la clase que viene las podamos desarrollar ya en todo su esplendor, con ejercicios bastante complejos eh, y un poquito más este, integrales. En los cuales vamos a necesitar Sólido y superficie ¿Sí? Entonces Para aclarar Hay diseños que se hacen Simplemente en sólidos Hay diseños que se van a ejecutar Solamente en superficies ¿Sí? Pero la mayoría de los, de los diseños ¿Sí? Sobre todo diseño complejo eh, Se van a Se van a estar este, Alternando entre sólido y superficie sí y por qué pasa esto porque hay ciertos resultados a los cuales yo no voy a poder llegar a través de sólido y hay ciertos resultados a, a través de los cuales yo no voy a poder llegar a través de superficie sí entonces estas dos modalidades sí están constantemente este, complementándose para desarrollar un diseño sí Hoy día, bueno, yo voy a hacer un repaso, por supuesto, ahí está el PowerPoint que les sirve, como siempre les comento, de repaso más que nada. ¿Sí? A mí no me gusta dar la clase con un PowerPoint, no tiene sentido. Eso ya para que les quede para ustedes, en caso que tengan alguna duda, pueden este, acudir al, al PowerPoint y les sirve como eh, una ayuda a memoria, ¿no es cierto? Eh... Vamos a arrancar entonces y lo primero que vamos a ver, <coughs> bueno, yo voy a, vamos a hacer la, la primera diferenciación que hay entre herramientas de sólido y herramientas de superficie. Las herramientas de sólido, a mí me, por lo general, me exigían un perfil cerrado, ¿sí? A través de un boceto, un perfil cerrado, ¿sí? Por ejemplo yo una vez que tenía un perfil cerrado yo podía aplicar este extrusión sí entonces por lo general todas las herramientas que yo tenía en sólido ¿sí? a mí me pedían un perfil cerrado para ejecutarse sí entonces por ejemplo extruir me pide solamente perfil cerrado revolución me pedía Perfil cerrado y un eje a través, de, eh, a través del cual revolucionar ese perfil cerrado. ¿sí? El barrido me solicitaba un perfil cerrado y una línea de guía o una ruta. La solevación me pedía dos o más perfiles cerrados en dos o más planos. ¿sí? Después teníamos algunas herramientas por ahí que son eh, muy particulares, como NerviRed que no me pedían perfiles cerrados, sino que me pedían este, líneas, ¿sí? Sobre todo nervio y red me pedían eh, líneas, ¿sí? Ya después repujado me volví a pedir perfil cerrado, agujero me pedía, este, punto, ¿sí? Pero por lo general, ¿sí? Eh, lo que característica a sólido es que necesito... Para ejecutar la mayoría de, la, de las órdenes de herramientas, me pide perfiles cerrados. Bien. Después, yo que, que generaba el, la super, el, perdón, el sólido, una vez que generaba yo el sólido, obtenía acá en el browser, acá en este caso el cuerpo 1, ¿sí? Y. Ese objeto podía ser totalmente modificable ¿sí? a través de las herramientas de modificación. ¿sí? Ya sea pulsar, tirar, que vimos, empalmes, chaflán, ¿sí? sea cual fuere la herramienta, nosotros primero creamos un objeto, después lo modificamos. Bien. La superficie no escapa mucho de esto. Es prácticamente lo mismo. Cuando trabajamos en superficie, también el proceso, el flujo de trabajo va a ser crear un, un boceto, en el boceto crear un perfil y a través de ese perfil ejecutar este, las herramientas de crear y después una vez que cree las herramientas, eh, la superficie eh, dicha pueden ser este, pausibles de modificaciones. ¿Sí? entonces no se escapa superficie del flujo de trabajo que ya venimos eh, utilizando no es cierto este boceto perfiles eh, herramientas de que necesite dentro del boceto y la ejecución de la herramienta de crear sí ahora cuál es la diferencia primero yo cuando creo un boceto sí, como les comentaba recién, para ejecutar una orden de sólido, necesitaba un perfil cerrado, ¿no es cierto? Ahora, yo les voy a seguir llamando perfil, ¿sí? Voy a seguir trabajando con perfiles, pero ahora los perfiles no son cerrados, ¿sí? Pueden ser tranquilamente perfiles abiertos, ¿sí? Por ejemplo, este perfil, este perfil, ¿sí? También puedo trabajar con perfiles cerrados, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, con perfil ahora nos vamos a estar refiriendo a elementos lineales, ¿sí? Ahora, una vez que yo tengo los perfiles, ¿sí? Que en este caso, repito, son abiertos, ¿sí? Yo tengo y ahora... Las primeras cuatro que vamos a ver va a ser extruir, revolución, barrido y solevación. Entonces, empezamos, arrancamos por extruir. Entonces, yo, si selecciono este elemento, lo que voy a obtener, por supuesto, es una extrusión. Pero voy a tener como resultado. Superficies, ¿Sí? ya sea para arriba o para abajo, y fijémonos cómo se repiten acá las mismas opciones ¿sí? de destrucción. ¿sí? Por eso yo no, no me detengo en eso. Tengo este, por supuesto, el inicio. Si quiero que sea a partir del plano, si quiero que sea un inicio a través de un valor de desfase, por ejemplo, 50 milímetros o 100 milímetros de desfase, si quiero que la extrusión sea para un lado, para dos lados, para un lado, para dos lados, o simétrico, ¿sí? Y por otro lado tengo el otro, este, el, el fin de la extrusión, si quiero que sea a partir de un valor de distancia, por ejemplo acá, 835 o si quiero que sea una extrusión hasta un objeto, tal como ya venimos viendo, ¿sí? Y bueno, todo en caso que hiciéramos un corte, ¿no es cierto? En este caso no nos sirve. Y por supuesto también tenemos la posibilidad de darle un ángulo de extrusión, ¿sí? Y acá ya tenemos la primera modificación, ¿sí? No, no se ejecuta tan parecido como es en sólido, ¿sí? Ahora, si nosotros, a ver, nosotros ejecutamos en sólido una extrusión acá y le damos un ángulo de inclinación de 45 grados o de 30, ¿sí? Ahí vemos cómo si sí se asemeja el resultado acá, ¿sí? Por ejemplo, 30 grados, ¿sí? no me da como resultado una superficie totalmente recta, ¿sí? Sino que se vuelve oblicua, ¿sí? Y va creciendo a lo largo del eje, ¿sí? Del eje Z. Este, bien. Ahora, principal diferencia en el browser o navegador. Acá tenemos cuerpos, ¿sí? Las superficies que yo genere me van a seguir apareciendo en el browser o navegador dentro de eh, la misma carpeta de cuerpos, ¿sí? Eso no se altera. Por ejemplo, si hago una extrusión común, aparece con el símbolo este sólido y cuando hago una superficie aparece con este símbolo que vemos acá, ¿sí? Y al costado aparece entre paréntesis un valor, ¿sí? Ahí dice 1, ¿sí? Que indica el número de caras. En, el, en este caso, por ejemplo, este objeto tiene, ustedes pueden decir que tiene dos caras, una y dos, ¿sí? Pero solo toma eh, las caras exteriores, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una extrusión de este perfil y acepto, tengo como resultado sí ahí el cuerpo 3 aparece con el símbolo eh, característico de una superficie y el valor de cuatro caras sí una dos tres y cuatro ¿sí? entonces me indica la cantidad de caras que tiene mi objeto bien a ver qué más bueno eso sería por ahora y acá tenemos algo nuevo también fíjense esto y esto es importante, a ver. A ver si logro. Bien, acá. Eh, tenemos por supuesto la, una diferencia ¿sí? que dice acá la operación. ¿sí? Acá en operación ya no tenemos unión, ya no tenemos corte y ya no tenemos intersección. ¿sí? Solo tenemos la opción de cuerpo nuevo y que me lo genere como un componente. ¿sí? Que el concepto de componente ya lo vimos, si ¿sí? no lo voy a repetir. Entonces tenemos dos opciones. Cuerpo nuevo y componente. Fíjense que yo ahora no tengo la opción de que estos dos elementos, a través de la simple creación en extrusión, se vinculen. ¿sí? Bien, ahí tenemos la principal diferencia. Otra diferencia. Respecto de. De extruir de sólido Es que acá nos aparece la opción de encadenado ¿sí? Si yo destildo esto Puedo seleccionar Elemento por elemento ¿sí? En cambio Si tildo encadenado ¿sí? Me va a encadenar las líneas consiguientes ¿sí? Como en este caso Todas las líneas continuas. Me las va a vincular. Y me va a permitir hacer una sola selección. Bien. Perfecto. Eso respecto al, bueno, al elemento más sencillo. Que es la instrucción. Nada, nada complicado por ahora. Vamos a seguir viendo. Por ejemplo. La revolución. Que tampoco tiene grandes complicaciones. La vamos a ver. Una pregunta. Profe. A sí, esta superficie. grosor. Sí, exactamente. Ahora ya en un ratito vamos a ver acá cómo, a ver, y de paso, está bueno para aclarar algo. A ver, si yo genero una superficie, por ejemplo esta, acá me genera este cuerpo, ¿sí? y yo puedo guardarlo como malla ¿sí? y acá va la, la, la primera aclaración también una superficie es un elemento conceptual sí no es un cuerpo en sí mismo sí qué significa esto que no tiene espesor sí es un objeto conceptual de espesor cero sí entonces si yo quiero materializar un objeto de superficie, ¿sí? Yo lo tengo que hacer a través de alguna herramienta, ¿sí? Si yo quiero materializar una superficie, lo tengo que hacer a través de cierta herramienta, ¿sí? Para materializar una superficie tengo tres herramientas. ¿Sí? Si yo esto lo quiero imprimir en 3D, por ejemplo, no puedo, digamos, ¿sí? Es un objeto conceptual tengo tres herramientas que ya la vamos a ver una es engrosar otra es llenado de contorno y otra es cosido sí son tres herramientas que se aplican de distintas forma, sí pero que nos van a servir para ejecutar <clears throat> o para llevar a cabo la solidificación de cierta superficie sí entonces nosotros en algunos casos, por ejemplo, ahí vamos, a, vamos a engrosar esta superficie. Le vamos a dar, por ejemplo, 2 milímetros. Le vemos 5. 10. Ahí. Bien. Ahí yo engrosé la superficie. Me sigue manteniendo el programa la superficie. Pero además me creó un objeto sólido. ¿sí? Este sería el objeto real, ¿sí? Y acá qué pasa, digamos, yo puedo crear objetos 100% en sólido y acá en este caso utilizar una herramienta para engrosar, por ejemplo, llenar los contornos o oh, este coser, sí, que son las tres herramientas que nosotros vamos a ver y que existen para dar volumen sólido a superficies, sí. Entonces nosotros a través de distintas herramientas eh, creamos un objeto sólido, sí. Pero muchas veces nosotros vamos a empezar trabajando en sólido, vamos a, a crear una un, un cuerpo sólido, sí. Y a través de una superficie, por ejemplo esta superficie, sí. Nosotros vamos a usar la superficie no como herramienta de creación de objetos sino como herramienta para modificar sólidos sí ya lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos sí pero bueno se pueden construir objetos por sí mismos en sólidos objetos por sí mismos en superficies sí o puedo construir herramientas de superficie que me sirvan para editar sólidos sí esa es la idea, digamos, que se complementen sólido y superficie. ¿sí? De hecho, hay ciertos resultados que yo puedo empezarlos en sólido, pero si no es a través de una herramienta de superficie, jamás voy a llegar al resultado que busco. ¿sí? Entonces, se van a complementar constantemente. Bien, vamos a seguir y vamos a ver una revolución que también es de aplicación bastante similar. Por ejemplo, yo tengo este objeto, ¿sí? Y recordemos de nuevo, recordamos de nuevo que extrusión me pide perfil, ¿sí? En este caso puede ser perfil cerrado o abierto, así ya el perfil con perfil ya no solo nos referimos a perfiles cerrados, sino también abiertos, ¿sí? Entonces, extruir me pide perfil. Revolución me pide perfil y eje de revolución. Barrido me pide perfil y línea de guía. Solevación me va a pedir dos perfiles en dos planos distintos, ¿sí? Vamos a ejecutar acá la revolución. Fíjense cómo... Ahora me aparece como opción el encadenado, ¿sí? Si yo lo destildo, me da la opción de solo seleccionar uno que otro elemento de líneas continuas. Y si tengo tildado encadenado, me selecciona todo. Me va a pedir el eje. Y obtengo dicho resultado. Bien. Después, las opciones ¿sí? son totalmente iguales. ¿sí? Si quiero que la, que la extrusión sea parcial o sea completa. ¿sí? Si quiero que la, que la revolución se ejecute hasta un objeto. ¿sí? Si quiero que la revolución sea de dos lados. O si quiero que sea simétrica. ¿Sí? Y por supuesto, desaparecen las opciones de unir, eh, cortar, intersectar. ¿sí? Solo tengo la opción de cuerpo nuevo y componente nuevo. Bien, ahora si yo tuviese. Por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo, fíjense, tengo un perfil acá, ¿sí? Y tengo mi eje de revolución, lo tengo acá, ¿sí? Por eso ya, ya no voy a usar este, ¿sí? Lo, lo elimino. Entonces yo tengo un perfil acá y tengo un eje de revolución acá, ¿sí? Además voy a editar un poquito esta vez, así queda mejor. A ver. Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, este perfil y este eje de revolución, ¿sí? Entonces yo voy ahora a revolución, ¿sí? Selecciono el perfil, por ejemplo, este y selecciono como eje de revolución esto, ¿sí? Y acá entra en juego esto que vemos acá que dice eje de proyecto. Si yo tildo eje de proyecto, fíjense lo que hace. Me proyecta este eje sobre el mismo eje en donde se encuentra el perfil. Es decir, me hace, me genera una revolución, ¿sí? pero sobre la proyección en el plano, ¿sí? donde se encuentra mi perfil. Si yo destildo eje de proyecto, me va a generar la revolución sobre el eje de revolución, real. sí, Esa es la diferencia que hay. entonces, como ven, todas las opciones, sí, son absolutamente iguales hasta ahora. en, en, en sólido y en superficie, sí, pero los resultados, sí, son absolutamente distintos. Ahora vamos con la siguiente herramienta. Voy a deshacer todo. Ahí estamos, bien. Ahora vamos a ver la siguiente que es barrido, ¿sí? Por ejemplo, voy a generar y recordemos que lo que me pide el barrido, el barrido me pide un perfil y una línea de guía. ¿Sí? Entonces, tengo mi perfil y tengo mi línea de guía. Termino boceto. ¿sí? Y ahora, si yo voy a crear el barrido, voy a seleccionar el perfil, voy a seleccionar la ruta. ¿sí? Y como resultado, me va a dar una superficie. ¿Sí? Después, todas las opciones se repiten como en sólido, pero tengo como resultado una superficie, sí. Y ya acá empezamos a ver cómo puedo tener resultados totalmente nuevos a través de superficie, a pesar que la herramienta se aplica muy, eh, o sea, prácticamente igual, muy parecida en la aplicación, pero los resultados son absolutamente distintos, sí. Este cuerpo tal como lo veo acá, si yo lo engrosara es imposible, ¿sí? que yo lo obtenga a través de sólido. ¿Sí? Y si no es imposible, demasiado complejo de obtener, ¿sí? Siento que acá es mucho más sencillo. Bien. Acá aprovecho para hacer una aclaración, ¿sí? sobre algo que no vimos acerca de boceto ¿Sí? Nosotros en la segunda clase del curso vimos la herramienta de boceto. Y ahora vamos a ver una herramienta nueva. Por ejemplo, y la voy a aplicar justamente con un barrido, ¿sí? Por ejemplo, que yo tuviese un perfil. Tengo un perfil. Y ahora. Qué voy a hacer? Voy a generar la ruta para este perfil. ¿sí? yo quiero aplicar un barrido, ¿sí? Entonces repito, perdón que sea tan reiterativo, pero es importante que quede este concepto. Extruir me pide perfil. Revolución me pide perfil y eje de revolución. Barrido me pide perfil y una línea guía de ruta. Solevación me pide dos o más perfiles en dos planos o más, sí. Eh... A ver, estamos todos, ¿no? A ver, Esteban, no sé por qué. Ah, ahí está. Bien, eh, estamos todos, ¿no? No sé si quedó alguien pendiente de entrar. Ahora, recién que vimos que yo, para ejecutar este, esta herramienta, ¿sí? que corresponde al barrido, yo necesito, por supuesto, un perfil y una línea ruta de guía. ¿sí? Y obtengo el resultado. Ahora, ¿cuál es la herramienta nueva que vamos a ver? Acá dice boceto en 3D. ¿Sí? En la paleta de boceto, fíjense que estamos nosotros ahora en un boceto. Estamos en boceto. Y acá dice boceto 3D. Si yo tildo esto y termino el boceto, no pasa nada. ¿sí? Ahora, cuando yo ingrese a editar el boceto 2, clic derecho, editar boceto, vamos a ver una pequeña diferencia. Yo cuando hago una línea ahora fíjense lo que me aparece. Cuando hago una línea, ahora me aparece el plano XY, el plano YZ y el plano XZ, ¿sí? Con algunos ángulos, con, este, con alguna posibilidad de giro acá, ¿sí? Entonces, cuando yo dé el primer clic, yo voy a tener la posibilidad de construir la, una línea, ¿sí? Pero como yo il debo 3D, esta línea yo la puedo hacer viajar por todo el espacio, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Se selecciona primero en qué plano quiero construir esta línea, por ejemplo, este plano, ¿sí? Que va a ser el plano ZI, puede ser en este plano que va a ser el plano XZ o puede ser el plano este, que es el plano X, ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora si yo construyo una línea acá. ¿Sí? Está en el plano X, Y. ¿Sí? Ahora va, vamos con... Voy a hacer un spline. Ahí. Ahora, si yo quisiera elevarme ahora... Por otro plano, simplemente tengo que seleccionar otro plano y fíjense la desviación que tiene en el espacio. ¿sí? Empezó en el plano XY y empezó a desviarse sobre otro plano. Ahora vamos al plano XZ, por ejemplo. Y de esta forma yo puedo atravesar todo el espacio sí, a través de una simple línea, ¿sí? Si quisiera un plano que no está disponible, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, selecciono el plano y varío su ángulo, su ángulo de aplicación, ¿sí? Lo puedo, uy, perdón. Lo puedo modificar como yo quiera, ¿sí? Y puedo viajar de esta forma por el espacio totalmente de forma arbitraria, ¿sí? Ay, perdón, lo, lo eliminé sin querer, pero voy a crear una rapidito. Ahí creo. Bien. Ahí me quedo, me la vinculó, a ver si puedo recortarla. Bueno. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, este perfil, ¿sí? Y esa línea guía que ahora está en el espacio, yo puedo aplicar tranquilamente el barrido. Y si no se autointersecta, puedo obtener, ¿sí? Una figura en el espacio, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo puedo también construir líneas que viajan a través de todo el espacio, sino ¿sí? necesariamente estoy acotado al plano. Si yo quisiera hacer otro boceto nuevo y hago una línea, por ejemplo, me sigue apareciendo la opción ¿sí? de, del 3D. ¿sí? Entonces, si yo quisiera dejar de utilizar el 3D, destildo, boceto 3D, termino boceto y... Edito el boceto. Y listo, digamos, ¿sí? Ahora ya solamente puedo trabajar en un plano. Bien. Esa es una aclaración sobre lo que no habíamos visto. Sobre una herramienta de boceto, ¿sí? Que fue el boceto en tres dimensiones. Por supuesto, se puede aplicar para todo lo, Para todas las herramientas de crear de boceto. Se puede aplicar. ¿Sí? En tres dimensiones, yo puedo dirigirme a través de los planos y dándole ángulo a esos planos, me puedo dirigir a la parte del espacio que yo quiera. Bien, vamos con la última de las herramientas conocidas, que es la solevación. ¿sí? Y acá tenemos una de las herramientas que mejores eh, o más distintos resultados puedo obtener a través de superficie. ¿Qué me pide la solevación? Me pide planos distintos. Eh, perdón, perfiles distintos en planos distintos. ¿sí? Y estos perfiles y planos pueden ser dos o más. Entonces, por ejemplo. Por supuesto, tenemos en cuenta que ahora los perfiles ya no son perfiles cerrados, son perfiles abiertos. ¿sí? Tengo el primer perfil. Voy a construir un plano. y voy a construir otro plano superior ahí está entonces en este caso tenemos tres planos uno dos y tres sí y hasta ahora un boceto entonces vamos a construir un perfil más acá y un perfil más acá ¿Sí? en este caso tengo un perfil abierto un perfil abierto y acá tenemos un perfil cerrado sí lo cual no es condición necesaria para aplicar eh, superficies sí entonces si yo voy a solevación repito las opciones son exactamente las mismas que yo tenía en sólido solo que cambia la aplicación, a ver, a ver si ahí me deja. ¿Sí? A ver si ahí me deja. No me deja ahí. Hay un error. Pero bueno. Si yo tuviera acá un perfil cerrado, a ver, lo vamos a ver en dos casos distintos. Tengo acá uno, acá otro. ¿sí? Y obtengo esta superficie. ¿sí? A la cual, repito, no hubiésemos llegado jamás, sino a través de superficie. Si a través de sólido no hubiésemos llegado a este resultado nunca. Y a su vez, también puedo tener líneas de guía que ya vamos a ver. Voy a construir un planito más. Y en este plano vamos a construir otro perfil cerrado. Y ahora sí vamos a aplicar la solevación entre este perfil y este perfil. Selección en cadena y obtenemos una superficie. ¿Sí? Después todas las opciones se repiten, ¿sí? Bien. Acá hay algo muy interesante respecto de boceto en superficie que no solo me admite como elementos perfiles cerrados, perfiles abiertos, sino que también me admite como una tercera opción puntos. Entonces, si yo tuviera un punto, que puede ser un punto en particular o puede ser el, un punto que pertenezca a un círculo, entonces, yo puedo hacer una solevación entre perfil y punto. ¿Sí? Entonces, como particularidad de, de superficie, no solo me admite solevación entre perfiles, sino también entre perfiles y puntos. A ver, vamos a. Utilizar en este caso. ¿Sí? Puedo utilizar, por ejemplo, el punto perteneciente a un círculo. ¿sí? No necesariamente tengo que utilizar el círculo, el perfil del círculo. Sino que puedo utilizar el punto perteneciente a dicho círculo. ¿Sí? Bien. ¿Y qué me quedó? Bueno. De más decir que este tipo de creación no lo hubiese podido obtener si no es a través de superficie. ¿Sí? Bien. Ahora. Vamos con... Estas herramientas son, eh, bueno, bastante conocidas ya por ustedes, ¿sí? sobre todo los que ya estuvieron trabajando con sólido. ¿sí? La, mayoría de las la mayoría de las veces, las herramientas que se utilizan para la creación de objetos son extruir, revolución, barrido, sí. Es muy frecuente utilizar estas herramientas. Entonces ya probablemente conozcamos bien estas cuatro. ¿sí? Entonces vamos a ir ahora con algunas herramientas de superficie que desconocemos, ¿sí? que son superficie de contorno, reglada y de fase. ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Y vamos a empezar a ver cómo superficie eh, pareciera que es una aglomeración ¿sí? o una fusión ¿sí? entre lo que es boceto, entre el mundo del boceto y el mundo de sólidos. ¿sí? Vamos a tener varias particularidades en las cuales se parece tanto a sólido como se parece también en algunas herramientas a poseto. Eh, no olvidemos, y esto aclaro rapidito, que siempre la solevación la solevación me da la posibilidad de utilizar también líneas de guía ¿sí? si yo tuviera dos objetos ¿sí? siempre tengo la opción de hacer una solevación a través de líneas guía y sí, con esto hacemos un breve repaso por ejemplo tenemos este cuerpo de superficie y en caso que quisiéramos agregar líneas de guía nosotros lo único que tenemos que hacer es incorporar en bocetos vínculos entre este objeto y este objeto, ¿sí? Y para vincular este objeto con este objeto, sí o sí tengo que vincularlo a través de proyecciones, ¿sí? Entonces voy a crear proyectar, proyectar, ¿sí? Y proyecto, yo estoy trabajando en este plano, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es proyectar esta línea en mi plano perpendicular, ¿sí? Y obviamente una línea recta proyectada a un plano perpendicular da como resultado un punto. ¿sí? Por eso, cuando yo proyecto este elemento, me da como resultado ese punto. Cuando yo proyecto un círculo, ¿sí? en el plano perpendicular me va a dar como resultado una línea. Por eso me da como resultado esa línea que vemos allí. Eh, repaso. Acá tengo dos opciones si ¿sí? el punto y la línea se pueden generar de color violeta o se pueden generar de color celeste como vemos ahí celeste celeste o violeta violeta como vemos ahí según generamos o no el vínculo de proyección sí este vínculo de proyección que se genera a través de un tilde sí cuando nosotros tildamos el vínculo de proyección, las líneas se vuelven violetas. Cuando destildamos el vínculo de proyección, las líneas se vuelven celeste. ¿Qué significa esto? Que si yo llegase a hacer una modificación en el objeto original de la proyección, la proyección va a perseguir esa modificación. ¿Sí? Por ejemplo, yo acepto ahí... ¿Sí? Entonces, si eventualmente yo modificase este círculo, el diámetro de este círculo, automáticamente la proyección se va a modificar, dando lugar a una proyección más grande como vemos acá. ¿Sí? Y en el caso particular, que yo genere una proyección sin vínculo, Acepto. Estas líneas que yo acabo de construir, que son esta y estos dos puntos, son total y absolutamente independientes al objeto que los creó. Entonces, si yo ahora edito este círculo, la proyección no va a acompañar esa edición. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre una opción y otra. En el caso mío yo voy a generar una proyección con vínculo de este elemento, este elemento y este elemento. Acepto. Entonces ya tengo proyectada la línea, la línea y el círculo en mi perfil, ¿sí? en donde yo estoy en mi boceto. Esto me va a permitir vincular este elemento con este elemento, este elemento con este elemento y que me sirva de guía para construir un elemento sí incluso puedo crear más líneas de guía si voy a otro perfil transversal proyecto líneas ahí termino boceto Y tengo prácticamente un objeto en tres dimensiones con estructura alámbrica, ¿no es cierto? Es lo que acabo de, de, de generar. Entonces, si yo me voy a su elevación, ahora yo puedo elegir el perfil número uno, el perfil número dos, y además puedo incorporar líneas de guía. Una, dos, tres, cuatro. Acepto. ¿Sí? Pero ahí, tiene, ahí a tener siempre en cuenta, es muy importante, que las líneas ¿sí? estén vinculadas a través de proyecciones. ¿sí? Si yo, por ejemplo, pienso que la estoy vinculando y la estoy vinculando a ojo. Por ejemplo, uy, yo quiero generar. un vínculo entre estos dos elementos y lo hago a ojo, fíjense que a mí me aparece esta línea, ¿sí? me aparece, corresponde al boceto 11, yo ahora estoy ubicado exactamente en el boceto 13, ¿sí? es donde yo estoy ubicado. La línea que yo quiero vincular... Sí, se corresponde al boceto 11 ¿sí? es decir yo quiero vincular ahí fíjense que de entrada aparece cuando yo quiero hacer una línea no me la toma como valor de referencia por más que yo puedo visualizarla y por más que yo piense que la estoy vinculando por más que yo piense que estoy vinculando el objeto ¿Sí? Si yo lo estoy haciendo a ojo, probablemente me dé error, ¿sí? A veces puedo tener la suerte que no me dé error, pero por lo general, este tipo de... ¡Ay! ¿Qué pasó? Este tipo de operación, ¿sí? Si yo lo hago a ojo, sin proyectar valores de otros bocetos, por lo general daría error ahí vamos a probarlo a ver si da error bien ahí me aparece ¿sí? el error porque no se vinculan entre sí los perfiles y la línea de guía sí entonces yo puedo pensar que está vinculado porque a ojo lo veo vinculado, pero si yo me acerco, así esté diferencialmente separada, ¿sí? voy a tener un error. ¿sí? Entonces eso a tener en cuenta, siempre que quiero trabajar con elementos de otro boceto, tengo que utilizar la proyección, su debida proyección. Bien, ahora vamos con ahora sí vamos con las nuevas herramientas la primera es superficie de contorno sí entonces por ejemplo a ver tengo un objeto voy a hacer una revolución de superficie Bien, ¿para qué sirve la primera herramienta eh, nueva 100%? Que vamos a ver, se llama superficie de contorno. Significa, eh, se utiliza para generar tapas. ¿Sí? Entonces si seleccionamos superficie de contorno. Va a ser la única herramienta ¿sí? que nos va a pedir contornos cerrados. ¿sí? Si bien no son perfiles cerrados, ¿sí? porque son contornos. Pues ya pertenecen a, un, a una superficie dada, por ejemplo en este caso el cuerpo 1, me va a pedir ahí arista de contorno. ¿sí? Seleccionamos. Y automáticamente me genera unas tapas. Sería, ¿sí? Si yo acepto. Vamos a ver cómo se generaron este objeto. Y acá no se generó, no sé por qué. A ver, acepto, ahí está. Se generaron estas dos tapitas. ¿Sí? Sin embargo, si yo observo el objeto a través de inspección, análisis de sección, internamente yo sigo trabajando con una superficie. ¿Sí? Por más que esté cerrado el objeto, yo sigo trabajando con una superficie. ¿sí? De hecho, acá tengo la superficie 1, la superficie 2, que es la tapa eh, superior, y la superficie 3, que es la tapa inferior. Entonces, ya vamos a ver enseguida cómo yo puedo generar a través de, estos, de estas superficies un objeto. 100% sólido. ¿sí? En principio, la idea es que veamos eso. ¿Para qué sirve patch o superficie de contorno? Que es lo mismo. Y vamos a ver un caso particular para esta herramienta. Eh, acá tenemos la posibilidad de generar un patch, una superficie de contorno. Y acá tengo la opción. Que el vínculo sea conectado, como es el que vemos acá, ¿sí? O que tenga vinculación a través de la tangente o a través de una curvatura, ¿sí? No necesariamente el vínculo tiene que ser recto o conectado, ¿sí? Yo puedo variar esa conexión a través de... Una vinculación tangente y lo puedo hacer en cada una de sus aristas. ¿Sí? Ahí acepto. Y obtengo este elemento. Bien. Ahora, además de esto, yo también puedo generar un patch o una superficie de contorno a través de una línea guía. Cómo funciona esto? Sí si o sí si tengo que generar un plano. Y en este plano yo tengo que generar una línea de guía. Por ejemplo, esta línea guía, ¿sí? Y ahora yo cuando hago el patch, selecciono los contornos Sí. Acá me da la posibilidad de elegir un raile que puede ser una línea o puede ser un punto. ¿Sí? Entonces, esta es otra opción que yo tengo a través de superficie, ¿sí? Y por supuesto, además del raile, puedo cambiar el vínculo a través de tangente, ¿sí? Y le puedo dar mayor o menor ponderancia, ¿sí? a la tangencia. ¿Bien? Lo puedo modificar desde aquí con valores numéricos, ¿sí? o analíticamente aquí. Y yo puedo, por supuesto, cambiar el método de vinculación de cualquier arista. Por ejemplo, la arista 4, vamos a cambiarla, curvatura. ¿Sí? Y aceptamos. Bien, esta es una manera de obtener formas totalmente exóticas, ¿sí? Que no podríamos obtener a través de solis. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente herramienta vamos a dejarla arreglada para el último sí vamos con desfase qué hace desfase desfase funciona exactamente igual que en boceto solo que aplicada al espacio entonces vamos a ver en un boceto por ejemplo acá si nosotros teníamos una línea nosotros hacíamos un offset o un desfase. Acá. Seleccionamos la línea. Y nos desfasaba esta línea a una X distancia. Bueno, esto es un desfase aplicado en el plano, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros aplicáramos un desfase aplicado a una superficie en el espacio, vamos a obtener un plano una superficie desfasada a una equidistancia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un desfase de este objeto. Voy a hacerlo un poco menos complejo. Vamos a hacer superficie de contorno <laughs> y vamos a aplicar uh, como rail esto. A ver si ahora vamos a defase, selecciono y obtengo una superficie equidistante En desfase, ¿sí? Esta superficie puede ser, por supuesto, interna o externa. Ahí si yo la hago internamente, obviamente tengo que hacer una inspección para poder verla. ¿Sí? Ahí se encuentra la superficie equidistante que acabo de construir, ¿no es cierto? Bien. Otra herramienta súper compleja, ¿sí? Por más que es fácil de aplicar, es muy sencilla de aplicar, pero es súper compleja. Se pueden obtener cosas ¿sí? o formas súper complejas, prácticamente imposible o mucho más complicado de obtener a través de sólidos. ¿sí? Puede ser una superficie plana, por supuesto, una superficie compleja como esta, o también este elemento. Podemos desfasarlo. Perfecto. Bien. Eh, ¿En qué estábamos? Bueno, de fase, ¿sí? No tiene mayor secreto. La aplicación es bastante sencilla, pero sí una herramienta a tener en cuenta por el resultado que me da, ¿no es cierto? Ahora vamos con la última herramienta. La última herramienta es la arreglada. La última herramienta que vamos a ver de crear, por supuesto, es la arreglada. Sí. Acá tenemos la ventana emergente de la arreglada. ¿sí? Me pide la selección de una arista, que por ejemplo va a ser esta. Sí. Y voy a poder hacer una extrusión de esa arista. Sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto y esto a priori parecería absolutamente lo mismo ¿no es cierto sí esto es una extrusión común la cual yo puedo darle un ángulo de inclinación ahí ahí sí ese ángulo de inclinación a tener en cuenta se deforma sí si nosotros vamos a la arreglada es una aplicación muy similar a la extrusión. Fíjense, a priori parecería exactamente lo mismo y a priori parecería que el ángulo este que me da como opción es lo mismo que, que darle un ángulo de inclinación a una extrusión, ¿sí? Entonces vamos con la primera diferencia. Fíjense, si yo hago una extrusión de este elemento y le doy ángulo de inclinación, fíjense la, la gran deformación que tiene el objeto. ¿Sí? Y no siempre es lo que necesito. Entonces, la arreglada me permite extruir objetos, ¿sí? pero me los mantiene 100% con su forma original, ¿sí? Esa es la primera diferencia que tiene. Segunda diferencia. La extrusión siempre va a ser la extrusión siempre va a ser perpendicular al plano de acción. Por ejemplo, si yo hiciera una extrusión de este perfil, la extrusión sí o sí se va a ejecutar, por ejemplo, esto pertenece al boceto 6, ¿no es cierto? Y al boceto 6 yo lo tengo en este plano, ¿sí? Entonces, la extrusión siempre va a ser perpendicular al plano que contiene el perfil, ¿sí? En cambio, la reglada tiene libre movimiento, no necesariamente, por ejemplo, a ver. Para empezar, la, la reglada tiene selección en cadena, en la cual me selecciona todos los elementos o uno por uno por ejemplo yo voy a seleccionar este y este sí y primera eh, diferencia yo puedo desviarme para el lugar que a mí me plazca sí con la reglada me puedo desviar a cualquier lado sí y tengo tres opciones para desviarme a donde yo quiera tengo la dirección normal ¿Sí? con la cual se va a trasladar a una dirección normal al perfil en el que estoy, dirección tangente, para la cual va a seguir de forma tangencial al objeto que ya existe, y la más interesante que es dirección. Si yo hago clic en dirección, automáticamente me aparece acá dirección y que seleccione una dirección. Yo puedo seleccionar la dirección que yo quiera del espacio y me va a imitar esa dirección. Por ejemplo, yo puedo pedirle que siga esta dirección y automáticamente me va a generar un objeto que va a seguir exactamente esa dirección. ¿Sí? Entonces yo puedo de esta manera trasladarme hacia donde yo quisiera, ¿sí? por ejemplo a ver esa ahora quiero trasladarme en esta dirección ahora quiero trasladarme en esta dirección y yo puedo utilizar cantos de objetos aristas de objetos eje eh, aristas y yo puedo utilizar cualquier tipo de objeto para llegar a este resultado sí entonces a través de la reglada yo puedo transportarme a través de aristas por todo el espacio tranquilamente a través de ángulos y, extrus y valores de extrusión. ¿sí? Entonces, eh, al fin y al cabo, la extrusión es un caso particular de la arreglada. ¿sí? La herramienta este, que más nos va a servir en realidad es la arreglada. ¿sí? Bien. Perfecto. Vamos a hacer ahora eh, una revisión rápida de las herramientas de modificar. ¿sí? Vamos a ver para qué sirve cada una, para lo cual voy a crear un objeto. Voy a hacer una extrusión. Y en un plano transversal voy a crear otro objeto. A partir del cual también voy a generar otra extrusión en simetría. Y acepto. Bien. Primera herramienta que vamos a ver es el recorte, sí. El recorte, de nuevo, funciona exactamente igual que en boceto. Si yo tenía una línea y la atravesaba otra, en el 2D, si yo hacía un recorte, modificar, recortar, seleccionaba el elemento que quería recortar, sí, y obtenía el resultado que yo quisiera, ¿sí? Bueno, esto se aplica muy parecido, prácticamente igual. Modificar, recortar. ¿Cómo funciona? Tengo que seleccionar la herramienta que me va a servir de recorte. ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera recor recortar esta parte superior, mi herramienta va a ser esta. ¿sí? Entonces selecciono ¿sí? y el próximo clic es el que elimina el objeto. ¿sí? El primer clic... Es el objeto que recorta y el segundo clic es el objeto recortado y va a aparecer en rojo, ¿sí? Por ejemplo, ahí, si quiero eliminar este, o por ejemplo, ahí, si quiero eliminar el de abajo, ¿sí? Yo voy a eliminar esta parte de arriba, acepto, ¿sí? Y me sirve para obtener un recorte, ¿sí? Que en tal caso quisiera. Por otro lado, no necesariamente los recortes se suceden a través de planos, a través de superficies, perdón, sino que también puedo generar recortes a partir de perfiles. ¿sí? Voy a recortar, selecciono mi herramienta de recorte, que va a ser en este caso esta línea, y recorto esto o esto, según yo quisiera perfecto entonces la herramienta de recorte también muy sencilla ¿sí? de fácil aplicación sí y como desventaja del recorte y lo voy a mostrar ahora a ver a ver tiene una pequeña desventaja que para mi gusto debería corregirse, A ver si puedo. Bien, si yo hago un recorte, acá por ejemplo yo puedo seleccionar esta línea, ¿sí? Y yo puedo recortar este tramo o este tramo, ¿sí? Según lo que yo quisiera. Lo malo que tiene la herramienta de recorte es que no puedo seleccionar. Este, dos herramientas de corte en simultáneo. Yo no puedo seleccionar esta y esta en simultáneo. ¿Se ve? Entonces, si yo quisiera recortar la parte interna, yo tendría que hacer doble operación. ¿sí? Tendría que seleccionar primero esta herramienta y recortar esto, aceptar, y después repetir con esta y recortar esto. Eh, bueno, obviamente para este caso es muy sencillo, no hay problema de hacerlo, pero bueno, en algunos casos si nos no alarga la, la actividad o la, o la puesta en práctica de la operación, este, por, por ese motivo, ¿no? Que no nos deja seleccionar más de, dos herra más de una herramienta de recorte. Bien. Eh... Vamos a la herramienta de vamos a alargar. Ya que vimos recorte, ¿sí? Alargar es una herramienta que también funciona como en dos dimensiones, pero un poco parecido en este caso. Nosotros hasta ahora vimos dos ejemplitos claritos que eran el offset o el desfase y el trim o el recorte que eran parecidos en dos dimensiones y en tres dimensiones, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo la herramienta alargar yo tengo que seleccionar el perfil y me va a permitir alargar dicho perfil de manera perpendicular o tangente. Y natural sería para una forma eh, extraña, ¿sí? por ejemplo, esta. ¿Sí? Trataría de imitar la forma, ¿sí? Este, en caso que sea mm, tanto extraña, ¿sí? O fuera de lo común, ¿sí? Entonces, alargar, ¿qué diferencia tiene respecto del 2D, digamos? Que ya no se alarga hasta un objeto, ¿sí? Yo cuando alargaba líneas en dos dimensiones, yo las alargaba hasta cierto objeto, ¿no es cierto? Ahora sí o sí se alargan a través de un valor, ¿sí? sí o sí a través de un valor numérico, ¿sí? Siendo que en un boceto, si yo tenía una línea, yo podía alargarla hasta un objeto, ¿no es cierto? En este caso, tengo esa diferencia. Bien, ¿qué más tenemos acá? Coser, ¿sí? ¿Para qué me sirve coser? Yo puedo, a ver, tener. Vamos a crear. Un objeto. Vamos a extruirlo. Bien. Y así yo obtengo. Así, de esta manera, yo obtengo este cuerpo. ¿Sí? A este cuerpo, yo le voy a hacer unos parches, una superficie de contorno. Aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, tengo este objeto. ¿Sí? Que está tapado a través de estos contornos, ¿no es cierto? Sin embargo, yo cuando veo acá, tengo tres objetos distintos. ¿Sí? Entonces ya que la superficie no, no tengo yo la opción en superficie de combinar, no tengo la opción ni de unir, ni de cortar, ni de intersectar, ¿sí? Entonces, la opción acá para vincular superficies Unas respecto de otras, ¿sí? Y la única opción que tengo es el cosido, ¿sí? Entonces vamos a ver el cosido. ¿Sí? Esta herramienta me pide la selección de dos superficies, por ejemplo, esta y esta. ¿Sí? Y acá me aparece. En verde me van a aparecer las, la, o sea, las aristas que se van a coser o que se van a soldar. ¿Sí? Y en rojo, las aristas que no se van a coser o no se van a soldar. ¿Sí? Acá dice aristas sueltas, 12. Y aristas que se van a coser, 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Eh, bueno, y acá, por supuesto, me, me sale una lista ¿sí? de las aristas que no se van a coser, ¿sí? Las aristas libres y me las enmarca, ¿sí? Como diciendo. ...esta arita no se van a coser... ...ahora cuando yo acepto... ...se fusiona... ...las dos superficies que yo generé... ...¿sí?... ...lo mismo... ...puedo hacer con esta superficie... ...y este objeto... ...¿no es cierto?... ...pero acá tengo... ...la primera aclaración... ...cuando yo coso... ...objetos que encierran un volumen, cuyo caso es este, el cuerpo 4 y el cuerpo 5 encierran un volumen. Cuando yo coso objetos que encierran un volumen, como es este el caso, ahí aparecen en verde las aritas que se van a coser. En este caso, no tengo aristas que no se van a coser, pero no tengo aristas sueltas. ¿sí? Cuando yo acepto, automáticamente estas dos superficies, en lugar de generarme una superficie, me van a generar un sólido. ¿Acepto? Y todas las superficies se convierten en un sólido macizo. Y la superficie desaparece. Si yo hago una inspección, un análisis de sección. Vemos cómo internamente estamos hablando de un objeto totalmente macizo sólido. ¿sí? Entonces retrocedo, voy a retroceder, control Z, control Z, deshacer, deshacer, deshacer. Si nosotros hubiésemos hecho el cosido de todos estos objetos al mismo tiempo y hubiésemos obtenido directamente el cosido de las 16 aristas y aceptamos, hubiésemos obtenido directamente el cuerpo macizo. Tal como se ve ahí. Bien. Vamos con la última opción. A ver. Dame un segundito. Estoy deshaciendo. Bien. Ahí voy a construir un nuevo boceto. Voy a hacer un rectángulo. Y voy a hacer otro rectángulo interno. Ahí. Terminó boceto. Bien, voy a hacer una extrusión de este objeto. Acepto. Voy a construir un parche acá a través de la arista. Acepto. Y acá voy a construir un parche. Pero no a través de la arista, sino a través de... Este perfil que yo generé interno, ¿no es cierto? Que era más chiquito. Y acepto. Bien. Acá. Aparentemente. Pareciera que se trata de un objeto cerradito, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando voy a hacer el cosido. Primero, yo voy a coser, por ejemplo, estos dos elementos. Acepto. Ya tengo el cuerpo 4. Y ahora quiero coser el cuerpo 3, ¿no es cierto? Entonces, voy a coser. Selecciono elementos y me aparece en rojo acá. Si yo me acerco, veo claramente cómo aparece en rojo. ¿sí? Incluso puede ser la diferencia mucho más imperceptible. Hace no sé, y termino. Incluso puede ser imperceptible que yo no lo, no lo distinga, ¿sí? E incluso me acerque y no lo distinga, ¿sí? Puede ser muy imperceptible el error, ¿sí? Entonces yo digo, en este caso, yo digo, che, ¿qué pasa? Que no puedo eh, coser estos objetos. Y el, el problema es la separación. De hecho, acá me dice aristas no cosidas, ¿sí? Y, me, y acá me dice, hay una separación acá, ¿sí? Entre objetos una separación de 0,3 milímetros, 0,3, 0,3, ¿sí? Y me está diciendo eh, que no, está no se están cosiendo a ese objeto, de hecho, porque existe una separación, ¿sí? Entonces, para tal caso, yo tengo la opción acá de tolerancia. ¿Para qué me sirve la tolerancia? Para coser elementos así estén separados, ¿sí? Y esa tolerancia... Puede ser de 0,2, por ejemplo. Puede ser de 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, ¿sí? En donde el máximo de tolerancia es 10 milímetros. Es decir, que me va a coser elementos así estén separados por 10 milímetros. ¿Sí? O puedo tener una tolerancia totalmente chica de 1. A, por 10 a la menos 5, ¿sí? que sería eh, 0,000005. ¿sí? Una tolerancia muy chiquitita. O puedo tener una tolerancia muy grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá. Si yo pongo una tolerancia de 0,2. Me está cosiendo estas dos aristas que están acá. Pero no me está cosiendo estas dos que están acá. ¿sí? Entonces, en tal caso tendré que agrandar la brecha de tolerancia hasta que mi objeto me dé como resultado un cosido sí y así en consiguiente me dé un cuerpo totalmente macizo sí bien ya vimos entonces recortar este no vamos a ver va a alargar Coser, bueno, descoser no hace falta ni siquiera aclarar, ¿sí? Si yo ejecuté un cosido, ¿sí? El descosido es el proceso inverso. ¿Sí? Me genera superficies totalmente independientes. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, invertir normal. ¿Qué significa invertir normal? Eh, cuando nosotros generamos un sólido, generamos un cuerpo sólido y nosotros vamos a modificar aspectos. Nosotros vamos a, a, te, a ver cómo este sólido tiene el aspecto del, bueno, del material que tiene por defecto seleccionado siempre Fusion 360, que es el acero satinado en, en un color de 159, 159, 169. Sí, un gris. Entonces, ese es el color y el material por defecto que le asigna Fusion 360 a todos los elementos que yo inserte. ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, tuviese eh, otro elemento, lo puedo aplicar, por supuesto, por ejemplo, en este caso, el esmerilado cristal, ¿sí? y se va a aplicar. ¿sí? Ahora, ese aspecto corresponde a todo el elemento, a todas las caras. ¿sí? Yo tengo acero en todas las caras del objeto. Eso no pasa cuando yo lo aplico en superficie. Si yo tengo una superficie creada, por ejemplo este elemento, vamos a observar cómo la cara de frente tiene el color del aspecto. tiene el color del aspecto del material y atrás en la, el reverso en el reverso de la de la superficie tengo vamos a ver cómo tengo eh, un color beige sí qué significa esto que esta es la cara frontal de la superficie y esta es la cara interna, digamos, de la superficie, o este, sí, interna o exterior, ¿sí? La, la que no se vería. Bien, ¿para qué me sirve eh, a los fines de Fusion 360? Prácticamente no tiene sentido o razón de ser esta, esta opción o esta, esta manera de ver los cuerpos, las superficies, ¿sí? De su lado de, de, de frente y su lado de reverso, pero hay programas, ¿sí? que sí lo van a tener en cuenta y le va a importar mucho cuál es la cara normal de la superficie o la cara de frente, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿por qué una cara es beige, sí? Porque es la cara trasera de la superficie, ¿sí? Para algunos programas esta información es importante y para otros programas es absolutamente irrelevante. Si yo quisiera modificar el sentido de esta cara tengo que ir a invertir la normal. Selecciono. Acepto. Y me invierte el sentido de la normal de la cara esa. ¿Sí? Para los que imprimen en 3D, muchas veces hay objetos. Por ahí pasa mucho con los que, con los que hacen diseño en Blender. Y, y está formado el objeto a través de superficies. Y cuando el objeto, por ejemplo, ¿no? Que el objeto esté formado. Por ejemplo, que un objeto esté formado por estos elementos, ¿sí? Entonces, en tal caso pueden haber laminadores para imprimir en 3D que me, que me tomen este objeto como un objeto en tres dimensiones. ¿sí? Si yo no tuviese un objeto cerrado, obviamente no me lo va a tomar porque el espesor de, lo, de las superficies, recordemos que es conceptual, ¿sí? es de espesor cero. Entonces, si en tal caso yo tuviera la posibilidad de... De, de exportar este objeto como superficies cerradas que, que encierran un volumen, sí, pero como superficie van a haber ciertos laminadores que sí, me lo van a tomar al objeto, sí, pero cuando le toque leer una cara así, van a encontrar ustedes un error, sí. Por ejemplo, esta cara, ¿sí? si yo quiero abrirla en, una, en un laminador, ¿sí? va a tener pro problemas. ¿sí? En tal caso, ¿sí? lo que tienen que hacer es invertir la normal. Ya sea en este programa o en otro como Blender, cuando tienen problemas con alguna superficie a la hora de imprimir en 3D, lo que tienen que hacer es invertir la normal. ¿sí? Bueno. Eh, por ahora estamos. Vamos a hacer los ejercicios del práctico. Repito, eh, la clase que viene, si ¿sí? los ejercicios son eh, bastante más complejos. A ver si puedo mostrarlo. Denme un segundito. Son eh, los ejercicios de la clase que viene, este, son un poco más complejos ¿sí? de lograr. Tal como están viendo, tengo algunos objetos bastante difíciles de llegar. ¿sí? Entonces es importante eh, que practiquen bastante por lo menos con, lo, con los ejercicios eh, básicos que, que presentamos en la clase de hoy, para que la clase que viene sí estén un poco más rápido para interpretar y entender los ejercicios, estos que son un poco más complejos. y están muy buenos, sí. Eh, para mí, la clase que viene... Eh, para mí es eh, una de las clases más importantes, sí, de todo el curso, sí. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a aglomerar eh, todo lo que es sólido y superficie, ¿sí? Vamos a utilizar prácticamente todas las herramientas de superficie y las vamos a, a, a aglomerar con muchas herramientas de sólido, ¿sí? Vamos a ver la esencia del diseño eh, de Fusion 360 de sólido y superficie, ¿sí? Después, por supuesto, hay hay clases que vienen sí que son por ejemplo forma libre chapa metálica eh, bueno utilidades y bueno y malla que no tienen nada que ver con esto sí son resultados absolutamente distintos a los que estamos viendo hasta ahora sí tiene aplicaciones 100% diferentes sí pero la clase que viene sí es la es este, el conglomerado de sólido y superficie, ¿sí? Y cómo se van a vincular, en muchos casos, ambos elementos. Nosotros hoy vamos a arrancar con el práctico que este, el primer ejercicio es, eh, bueno, cómo generar este bastón de caramelo, que por más que parece bastante sencillo, ¿sí?, a priori, ¿qué es esto? Digamos, a priori el bastón este es un, es un barrido, ¿sí? Un perfil cerrado, círculo, una línea guía, hecho en barrido, ¿sí? Pero ¿cómo logramos el, el efecto ese helicoidal? Lo logramos dándole un aspecto a un elemento, que es el rojo, y por otro lado, dándole otro aspecto a otro elemento, que es el blanco. ¿Qué significa esto? Que dividí helicoidalmente el objeto. ¿sí? Entonces, este va a ser el primer ejercicio y va a ser la introducción para mostrarles a ustedes cómo necesito muchas veces de herramientas de sólido y herramientas de superficie para llegar a un resultado. No puedo llegar a este resultado a través de sólido solo. Y no puedo llegar a este resultado a través de superficie sola. ¿Sí? Necesito de los dos. Entonces vamos a arrancar con este ejercicio sencillo. Para mostrar. Este concepto. A ver. Vamos a cerrar todo. Bueno, pareció importante de entrada. ¿Sí? dar un panorama general de cómo se aplican las herramientas sí, de, de superficie, la herramienta de modificar de superficie, para poder aplicar. Bien, vamos entonces. El ejercicio. A ver, voy a trasladar esto. ¿Qué me pide? Acá yo siempre le pongo ¿sí? cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Acá está un poquito más explicado. ¿Sí? Los ejercicios. Vamos a hacer el primero que es el bastón. Para lo cual me dice que el radio. A ver, a ver. Tengo. El radio del bastón es de 4 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un perfil cerrado que tenga 4 milímetros de radio. Lo vamos a hacer en un perfil. ¿Sí? Y acá vamos a trabajar, perdón, acá no les aclaré. Vamos a empezar trabajando en sólido. ¿Sí? Porque para hacer el bastón ese, yo no necesito de superficie, necesito de sólido. Y para hacer un sólido, vamos con el flujo de trabajo normal y para hacer el bastón necesito un perfil cerrado y una línea de guía o ruta para hacer un barrido sí eh, para que tenga radio 4 tengo que tener un círculo de diámetro 8 tenemos el objeto de perfil y para hacer un barrido necesito en un perfil transversal, generar la línea de guía que tengo entendido, creo que es 100. Ahí vamos a ver, tengo una línea recta de 100, tengo un círculo cuyo radio es de 20, es decir, de diámetro 40. Entonces vamos a trazarlo. Vamos a hacer un círculo a partir de dos puntos entre este y dijimos 40 creo 40 de diámetro radio 20 y bajamos 25 milímetros vamos entonces voy a hacer un recorte acá de este objeto Y acá tenemos una línea de exactamente dijimos 25. Bien. Creamos tangencia entre el círculo y la línea para que sea perfecta. Y ya tenemos todo, ¿sí? Ya tenemos todo. Tenemos este el perfil cerrado. En un eje transversal y nuestra línea de guía en un eje perpendicular. ¿sí? Entonces simplemente aplicamos en sólido el barrido. Acepto. Ahí e incluso puedo hacer un empalme. Eh, le, le hago una consulta. ¿A usted le sale los pantallazos negros que yo veo? Ah, buenísimo. Creo que se me está apagando la pantalla. Bien. Incluso puedo hacer un empalme, ¿sí? Y tengo el objeto que es el bastón, ¿sí? Ahora... ¿Cómo hago yo para darle a un helicoide de este objeto un, un aspecto y a otro otro aspecto? ¿sí? Por ejemplo, rojo y a otro objeto blanco. ¿Cómo hago? Para eso necesito dividir este objeto. ¿sí? Necesito dividirlo. En dos objetos distintos que tengan exactamente esta forma y esta forma. La forma del objeto rojo y la forma del objeto blanco. Entonces vamos ahí a Fusion. Y ahora sí, una vez que, que tenemos el bastón, cuyo resultado lo obtuvimos a través de sólido, vamos a pasar a superficie. Y vamos a utilizar superficie como herramienta para editar un sólido, ¿sí? es un aspecto fundamental del diseño. Entonces por ejemplo, voy a trazar un boceto en este perfil y bueno, nosotros ya sabemos que en sol en superficie ya no necesito perfiles cerrados sí, los perfiles que yo utilizo en superficie bien pueden ser cerrados o bien pueden ser abiertos. En este caso tengo un perfil abierto. Entonces, a ver, ¿yo qué puedo hacer con esto? A ver, voy a apagar el cuerpo. Tengo. Tengo un perfil. Y tengo mi ruta o línea de guía. ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Un barrido en superficie. Para lo cual me pide el perfil y me pide la ruta. Entonces, a priori, en principio, me construye este elemento plano. ¿sí? Yo le di una superficie. Un, un perfil. Le di una línea de ruta. Y me generó este objeto plano. ¿sí? Ahora, así como teníamos la posibilidad en sólido de generar una torsión, En sólido, yo tenía la posibilidad, si tenía un objeto y tenía una ruta, tenía la opción de darle inclinación, por ejemplo, 45 grados. Ay, perdón, le fue mucho. A ver, 10. Ahí está. Puedo darle inclinación, por ejemplo, 10 grados, 5 grados, 3 grados. Pro, profe, una pregunta. Eh, no sé sí. a los chicos si le pasa, pero a mí me llega la. Lo que está explicando llega tarde, o sea lo que lo que está en fusion. Por ahí estamos descoordinados en ese tema, estoy mareado con eso. Eh, El audio llega en diferido. Claro, la imagen de lo que está explicando llega después. A ver, ¿alguien le está pasando eso? No sé si al, al, al resto le está pasando lo mismo. A mí recién me apareció lo de los colores cuando explicó lo de los colores, me apareció hace un ratito. Sí, mira, a los demás les sale normal, probablemente estés teniendo capaz problemas con internet. Capaz que por eso te, Puede te ser. Sí, porque el, ahí me están diciendo las lo, lo de, lo demás personas que no están teniendo problemas. Eh, bueno, igual después si, si estás teniendo problemas... Eh, después puedes repasar la clase siempre con, con el video que vamos a subir ¿Sí? Eh, bueno Les decía, nosotros tenemos la opción De darle eh, ángulos de inclinación Bueno eh. Y si no tuviéramos ángulo de inclinación, podemos darle además un ángulo de torsión. Por ejemplo, 30 grados, ¿sí? Y me torsionaba el perfil 30 grados respecto del final, ¿sí? Tiene un ángulo de torsión de 30 grados respecto del final. Es más, si ustedes se fijan, esta línea va a tener... Una diferencia de 30 grados acá. ¿Sí? Acá, si yo trazara una línea acá, recta, ¿sí? Tendría 30 grados de ángulo, ¿sí? Respecto del inicio, ¿no es cierto? Si nosotros giráramos 360 grados, giraría, daría un giro. Uy, perdón. No sé qué hice. A ver. Bien, si yo tuviera eh, un ángulo de torsión de 360 grados, ¿qué haría el programa? Torsionaría 360 grados el objeto hasta el final. ¿sí? Entonces, cuando llegue al final, el objeto este va a estar en la misma posición. ¿Sí? Entonces, giró, dio un giro completo hasta llegar al final. Así yo puedo darle, no sé si me permitirá, 360 por 2, dos, dos giros entre el inicio y el fin, ¿sí? A ver tres si me deja, tres giros, ¿sí? O, por ejemplo, medio giro. Medio giro. O. Cuarto de giro, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Esta misma opción la tengo para este caso. Entonces, vamos a retomar en superficie el barrido, para lo cual voy a seleccionar perfil y ruta. Entonces, ahora yo le voy a dar un ángulo de torsión, por ejemplo, de 20 grados, 30 grados, 45 grados, ¿Sí? 360 grados. ¿Sí? Y en tal caso, 3600 grados de ángulo de torsión, que son 10 giros sobre sí mismo hasta llegar al final. Acepto. Y miren el resultado que tengo acá. ¿Sí? Es un resultado... Totalmente nuevo de lo que veníamos obteniendo a través de, de sólido, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar este objeto que obtuvimos como una herramienta para dividir nuestro sólido. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a sólido y acá tenemos una herramienta que ya vimos de modificar que es división de cuerpo. ¿Qué me pide la división de cuerpo? Me pide un cuerpo para dividir y una herramienta que me sirva para dividir. Ahora, nosotros por lo general lo que veníamos utilizando eran planos totalmente rectos. Por ejemplo... Por ejemplo, yo para dividir este cuerpo yo seleccionaba el cuerpo y por lo general nosotros veníamos utilizando, por ejemplo, caras planas, ¿sí? Caras totalmente planas o planos, ¿sí? que pueden ser de construcción o del origen. ¿Sí? con lo cual yo podía dividir el cuerpo este sí entonces acá vamos con un nuevo concepto sí en donde la división de cuerpo no necesariamente tiene que ser a través de caras planas sí objetos planos sino que también puede ser a través de objetos totalmente fuera de plano como este que vemos acá No es cierto entonces vamos a dividir cuerpo seleccionamos el cuerpo, Seleccionamos la herramienta y aceptamos. Bien. A priori pareciera que no hice nada, pero si nosotros acá desactivamos el, el, la superficie, vamos a ver cómo obtuvimos dos cuerpos. ¿sí? Un cuerpo y otro cuerpo. Este sería un cuerpo y este sería otro cuerpo. ¿sí? Entonces ahora simplemente con darle otro aspecto ya tenemos el objeto que deseábamos. ¿sí? En este caso eh, se ve simple porque es un, bueno, un bastón de caramelo. Pero esto eh, para hacer piezas encastrables, ¿sí? e impresas en 3D, ¿sí? es súper útil. Y se pueden hacer cosas muy interesantes a través de esta herramienta. ¿sí? ¿Esto para qué sirve? Para introducirnos en el concepto que sólido y superficie están totalmente vinculados entre sí. Vamos al siguiente. Ejercicio que es la construcción de este objeto. ¿Sí? Para construir este objeto, nos vamos a centrar en la construcción de un aspa de este ventilador. ¿Sí? Nos vamos a concentrar en cómo crear un aspa. ¿Y cómo, cómo construiría yo un aspa de este ventilador? A través de. Una solevación de superficie. Y lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, vamos a utilizar el siguiente concepto. Yo tengo un perfil. Tengo en otro plano distinto otro perfil. y al tener dos perfiles en dos planos distintos sabemos que podemos aplicar una sola evasión. sí entonces yo tengo este objeto sí en principio tiene la pendiente de una aspa pero no tiene la forma de una aspa de ventilador sí entonces qué puedo hacer en tal caso lo que tengo que hacer es construir en un perfil superior ahora ¿sí? un boceto que me sirva como herramienta de recorte y que forme mi objeto de destino sí entonces a grandes rasgos esto es lo que vamos a hacer entonces qué voy a hacer yo lo voy a hacer de la manera que a mí se me ocurre y después de ustedes lo van a hacer como ustedes quieran no es cierto este va a ser el centro y este va a ser el extremo por ejemplo sí entonces qué es lo primero que necesito en un perfil acá transversal, voy a trazar el, el aspa, digamos, ¿sí? ¿Cómo funciona un aspa en la realidad? Eh, ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál sería el ideal? Que tome el aire por aquí y lo impulse hacia abajo cada vez que gira, ¿no es cierto? Hace este recorrido el aire, lo toma por aquí y lo impulsa hacia abajo, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería una forma dentro de todo óptima, ¿no es cierto? Y ahora me voy a desplazar en un plano para crear un boceto. Ahí termino boceto. Y ya tengo dos perfiles en dos planos totalmente distintos los cuales voy a utilizar para hacer una solevación rapidita acepto y ahora simplemente voy a trazar en el voy a reciclar este plano para dibujar una aspa totalmente arbitraria. Ustedes pues la pueden hacer mejor, por supuesto. Termino boceto. Bien, y acá tengo que tener la... tengo que tener en cuenta que, por supuesto, que la herramienta tiene que estar dentro del objeto que quiero recortar, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo un poco más chico acá. Bien, ahí me quedó. Eh, discúlpenme un segundito. Ahí me quedó, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es un recorte, ¿sí? Vamos a modificar. Vamos a recortar y vamos a utilizar como herramienta de recorte esa forma. Vamos a recortar el extremo y listo. Tenemos ahí nuestro primer elemento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a lógicamente hacer un patrón circular. de este objeto a través de esto, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, cinco elementos, aceptamos, ¿sí? Ahora podemos agarrar estos elementos y darle espesor a través de engrosar. Yo le voy a dar un milímetro, acepto. Ahora, por ejemplo, puedo, como ya se trata de un, de un cuerpo, o sea, yo utilicé, a ver, yo utilicé estos elementos, que fueron las, las superficies, para engrosar, digamos. Y a esa superficie la engrosé y al estar unidas entre sí, me generó un cuerpo sólido. ¿sí? Ahora, si yo ya no necesito estos elementos que es el caso, ya no los necesito más, ya los utilicé, hago clic derecho y puedo quitar. Y acá repito, esto ya, ya lo aclaré, pero lo repito ahora. ¿Qué diferencia hay entre quitar y suprimir? Si yo quito, van a desaparecer los elementos del browser. Ya no van a estar. No voy a poder operar con ellos. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia hay si yo hubiese suprimido estos objetos? Si yo hubiese suprimido le hubiese quitado a Fusion 360 las herramientas necesarias que utilizó como operación, ¿sí? Es decir, yo para obtener el cuerpo 6 utilicé estas superficies, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que para obtener el cuerpo 6 internamente Fusion 360 utilizó estas superficies para hacer un cálculo, ¿sí? Si yo se lo quito a través de suprimir, le estoy quitando esa herramienta que utilizó Fusion 360 para cálculo. Y ahí aparecen los errores graves, ¿sí? Empiezan a aparecer errores graves en el historial, ¿sí? Muchas veces le puede desaparecer el elemento de destino, ¿sí? O le pueden salir eh, ciertas advertencias en amarillo, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes este, no sepan, ¿sí? o consideren que el programa Fusion 360 está utilizando elementos como, eh, como herramienta para cálculo de otro elemento, entonces lo, lo aconsejable es quitar. Si yo estoy 100% seguro que al elemento no lo utilicé ni lo voy a utilizar para cálculo, lo suprimo. ¿sí? En este caso, como yo utilicé la superficie para generar el cuerpo, lo ideal es quitar. ¿sí? Entonces, no me molesta pero el programa lo sigue utilizando a fines de cálculo. Bien, y bueno, quitar aparece en el historial de operaciones, es decir, que nosotros podemos deshacernos, deshacer esa operación, por ejemplo, si la suprimimos, deshacemos esa operación, ¿sí? En cambio, suprimir no tiene vuelta atrás, ¿sí? Bien, eh, paso final. Sería una extrusión de dos lados. Vamos a hacer ahí. Y ahí unir, aceptar y listo. Sí, ya tenemos el ventilador. Podemos hacerle. Bien, eso sería un poco el ejercicio 2, ¿sí? Traten de hacerlo sin utilizar la guía esta que yo les dejé acá, ¿sí? Traten de hacerlo a conciencia, a ojo, y pensando qué es lo que quiero obtener, digamos, ¿sí? Entonces, para obtener el aspa, yo necesito dos perfiles en dos planos distintos, ¿sí? De esa manera obtengo el perfil, Sí, del aspa con la, con la pendiente y luego necesito un perfil superior que me sirva para recortar lo que no sirve. ¿sí? Bueno, vamos al último ejemplito que es este. Voy a tratar de hacerlo rapidito, que es básicamente para mostrar la función. tiene la solevación, sí. Lo voy a hacer rapidito yo y sin mucha medida. Estamos casi sobre la hora. A ver. Bien, dado el caso que yo tengo este objeto, ¿sí? acá puedo proceder de tres formas distintas. ¿sí? Si yo quiero, acá en este caso es una maqueta de una casita, ¿sí? y el objetivo del ejercicio este es hacer el techo, ¿sí? simplemente el techo, ¿sí? el resto es eh, repaso. El techo es lo que se genera a través de superficie. Eh, nosotros tenemos que generar... La parte de los muros ¿sí? De la maqueta yo, voy a, yo la hice a dimensional Ustedes la, por supuesto la pueden hacer A medida ¿sí? Acá tengo tres formas de hacer lo mismo ¿sí? Por ejemplo Puedo hacer una extrusión De sólido Pero puede ser una extrusión fina Y le doy el espesor Espesor de 5 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Y tengo la forma de los muros, ¿no es cierto? Otra opción es en superficie, hacer una extrusión y engrosar todos los elementos, por ejemplo, un espesor de 5 milímetros y acepto. ¿Sí? Y la tercera opción, y la más larga, Sería en el mismo boceto haber generado un offset de 5 milímetros y haber hecho una extrusión del perfil cerrado ese. ¿Sí? Son tres caminos válidos. Ustedes ya tienen que empezar a, a, a elegir distintos caminos eh, para las distintas herramientas que tienen, ¿no es cierto? Bien. Una vez que tienen los muros, por supuesto, ustedes pueden hacerle este, los objetos como las aberturas. Yo, por supuesto, la estoy haciendo a ojo. Por ejemplo, las aberturas también hay dos caminos. Uno es... Crear un boceto en cada pared y hacer una instrucción de corte, o también podría haber utilizado el boceto 1 para generar las aberturas, que es lo normal, ¿no? En un plano. En un plano de, de arquitectura sería lo normal, ¿no es cierto? Entonces, tengo las aberturas y puedo hacer una extrusión de dos lados. ¿Sí? y obtengo el mismo resultado, ¿sí? Ya a esta altura del partido tenemos que aprender a elegir la herramienta con la cual nos sintamos más cómodos, ¿sí? o la más rápida, sobre todo, ¿sí? Bien. Una vez que obtenemos esta estructura, ¿qué vamos a hacer? A ver. En este caso, yo tengo que generar el techo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a generar el techo? Voy a generar un plano que se ubique en la parte superior. En este plano vamos a dibujar la estructura de la caída de agua que acá se ve. a ver algo así entonces si ustedes ya se dieron cuenta tengo perfiles en planos distintos entonces la solevación de superficie que me permitía hacer seleccionar perfiles abiertos como este. ¿sí? Y así ir obteniendo la forma del techo, ¿no es cierto? Ahí. Y otra, otro argumento importantísimo era que puedo hacer solevación de superficie entre aristas o perfiles abiertos y puntos. Lo que me permite obtener. A ver, acá creo que vamos a tener un error. Solevación. Ahí. me queda el último que no sé si a ver si me permite a ver a ver solevación bien en este caso ya que no me deja porque me, me toma como que este es un plano, este es otro plano, ¿sí? Y este otro plano. Entonces, en este caso qué voy a hacer? Voy a quitar el boceto 4, voy a crear otro boceto. Aquí en donde voy a hacer una línea directamente continua, hay proyecto este punto, proyecto este punto y hago una línea totalmente continua de acá a acá y no partida como la que tenía recién. Entonces, esa línea yo creo que sí me va a permitir hacer una elevación. Ahí está. Acepto. Y tengo el resultado final, sí que es lo que buscaba. Qué faltaría acá hacer un cosido. Acepta. Ahí tenemos un cosido de todo y vamos a ver si me permite, si no tengo errores en el diseño, hacer un engrosado. Vamos a engrosarlo, por ejemplo, un milímetro o dos y aceptar. Y ahí, por supuesto, tengo... Un resultado que no, 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 probablemente nos haya costado muchísimo trabajo llegar a través de sólidos, ¿sí? Y a través de superficie lo hacemos de manera súper sencilla, ¿sí? Entonces, van a haber este, ciertos trabajos que nos va a convenir trabajar con superficie, ciertos trabajos que nos van a convenir trabajar con sólido para ver trabajos que solo vamos a poder ejecutar a través de superficie y trabajos que solo vamos a poder ejecutar a través de sólido, ¿sí? O de superficie, ¿sí? Entonces, es importante abarcar ambas herramientas en simultáneo, ¿sí? Porque no solo voy a trabajar en sólido por un lado o en superficie por el otro, sino que también muchas veces voy a tener que este, aglutinar las herramientas de superficie y sólido para llegar a ciertos resultados. Y eso lo vamos a ver en, en su máxima expresión, la clase que viene con los ejercicios ya mucho más complejos de superficie. Eh, bueno, por supuesto, esto incluso lo podemos mejorar, ¿sí? si quisiéramos hacer cortes de la maqueta. Ahora vamos a hacer ahora recorte de sólidos. Y puedo tener incluso ¿Sí? Cortes de la casa. ¿Sí? Bueno, y por supuesto falta el, el piso, pero ustedes lo pueden este, colocar. Bueno, con eso vamos a concluir, ¿sí? Por la clase de hoy. La clase que viene, apenas arranquemos, lo que voy a hacer es ubicar esa casa, en un entorno. Vamos a hacer un renderizado y vamos a ubicar la casa en un entorno. Así que ya vamos a buscar cuál. ¿sí? Vamos a hacer el renderizado y lo vamos a ubicar en un entorno. ¿sí? Porque yo creo que eh, no lo llegamos a ver al, al tema de entorno. ¿sí? Entonces vamos a aprovechar esta casita. Es más, yo la voy a guardar. Eh, casa la voy a dejar guardada si yo me llegase a olvidar me hacen acordar sí pero lo que vamos a hacer la clase que viene es ubicar esta ca esta casita en un entorno eh, y renderizarlo sí eh, no sé si quedó alguna duda No, a ninguna, todo clarito Buenísimo Entonces este, Nos estamos viendo El martes que viene ¿sí? Recuerden que hay clase Normal, ya lo escribo ahora en el grupo Para que no se olviden para, O para los que no están Y nos vemos el martes que viene Con la clase número 8 Superficie 2 eh, Traten de, de practicar bastante y la clase que viene es súper importante y, y está buena y se las recomiendo a todos para que para que lleguen con, con buena práctica a realizar los ejercicios de la clase que viene. Eh, igualmente, buen fin de para todos. Buen eh, fin de, nos vemos. Hasta luego, chao chao. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Bueno, nos vemos el martes.